jóvenes. Vamos a presentarles a continuación algunos videos donde sus papás los quieren motivar para que estén listos para esta Copa Telmex a nivel nacional. Ojalá y les sirva de motivación, porque sus papás estaban muy motivados cuando hicieron estos videos. Vamos a verlos. Bueno, más que nada, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Cardona. Soy el papá de Edgar Francisco Sánchez Ruiz, el Fisiquín. Quiero mandar un saludo a todos los del equipo de la Copa Telmex que fueron campeones en su etapa estatal. Y les deseo lo mejor y que les vaya bien y que vayan a salgan avante sin ningún lesionado, ya que los juegos anteriores ha habido varios lesionados por la situación de los juegos, de la capacidad o la potencia con lo que se juega este torneo. Yo quiero felicitarlos y que no bajen, están ya en donde querían estar, en la etapa prenacional. Entonces les deseo a todos, que se concentren, den el máximo y que salga todo bien. Y yo a mi hijo le quiero mandar un saludo, que le eche ganas y que no se achicopale entre las adversidades. También quiero invitar a todos los muchachos, especialmente a mi hijo, que traten de dejar un poquito el alcoholismo, o en este caso la tomadera de cerveza, y se concentren en lo que tienen que estar. Tienen capacidad, pero desafortunadamente cuando va un jugador crudo, ya no rinde al 100%. Entonces, para todo hay tiempo, son momentos, ya disfrutaron el otro día la final, ahora hay que pensar en la etapa prenacional o nacional. Primeramente, un saludo a todo el equipo, a todos los integrantes de la Copa Telmex, equipo selección, y muy especialmente a mis dos hijos, Huicho y Omar, que siempre hemos estado con ustedes y los vamos a seguir apoyando como hasta hoy. Ojalá y logremos llegar más lejos. Cuentan con todo nuestro apoyo, hoy y siempre. Aunque a veces la reguemos como padres y ustedes como hijos, siguen teniendo nuestro apoyo. Felicidades y muchas ganas. Antes que todo, tengo un gusto tremendo de mandarle a mi hijo ánimo para que en esta próximo partido que tengan, no sé con quién les vaya a tocar, pero si en algo le sirve lo que yo le estoy diciendo, pues que le eche todas las ganas, ¿no? Que pueda, que se parta el alma en el campo principalmente. Y eso yo pienso que todos los padres deben pues, decirles a sus hijos. Yo estoy muy, muy feliz de que este domingo pasado pues se hayan quedado con el campeonato a nivel estatal. Y como les digo, yo de mi parte, le espero que algo de mi vibra le sirve para que él ponga un poco más de empeño en lo que viene, que esto ya pienso que es a nivel se puede decir a nivel de todos los estados, ¿no? Y como vuelvo a decirlo, si en algo le sirve mi apoyo, lo tiene de mi parte. No, nada más decirles que le echen ganas, le sigan echando ganas como lo han hecho hasta ahora, y esperemos que pasen a la otra fase, que ojalá y Dios quiera que así sea. Eso sería todo. Hola Romario, quiero darte las gracias por todas las satisfacciones que nos has dado, y ojalá y le sigas echando ganas en todo, en el deporte y en todo lo que respecta a tu vida. Y esta es una motivación muy grande para todos ustedes, y ojalá que les vaya muy bien en esta Copa Telmex que están jugando, y,
les deseo lo mejor a todos y que todos pongan su mejor esfuerzo para que pongan en alto el nombre de Tabasco. Gracias. Pichichi, te quiero decir que nomás ahora que pasaron a la etapa nacional de la Copa Telmex, quiero que no, que le eches las más ganas que puedas, que si no puedes tomar en estos días, te aguantes unos días de tomar para que tú des un buen papel. Yo sé que sabes jugar y eres bueno para jugar para mí, pero yo nomás es lo que te pido, que le pongas ganas y que trates de no tomar en estos días, de aquí a que sea los juegos ahí en San Luis Potosí, para que den un buen espectáculo, den un buen juego y representen a Tabasco, pues para lo que se pueda más dar, más alto que quede, más alto del fútbol, o sea, dar buen espectáculo y echarle ganas todo el equipo de Tabasco y pongan el nombre de Tabasco adelante. Fui, échale ganas, los felicito a todos, yo sé que ustedes pueden, Chuy, compórtate bien, échale ganas, gracias. ¿Listo? Cuate, queremos mandarte un mensaje de apoyo, felicitarte por estar en una Copa Telmex de este nivel y decirte que tienes el apoyo de nosotros en todo y felicitaciones por participar. No nomás ganándose es campeón, sino también participando. Te queremos mucho, cuate, y ánimo, campeón. Guay, cuñado, le quiero decir que le echo muchas ganas al fútbol. Usted es bueno, es un jugador de gol. Motívese, échele muchas ganas para todos. A su equipo, motívelo. Sean campeones y felicidades, échele ganas. Hola, Osni y Gil. Estamos con ustedes en estos juegos que van a tener precisamente en la semana que viene. Y ya sabes que estamos contigo en las buenas y malas. Y sabes que te queremos mucho, yo y tu mamá. Échale ganas y hay que lograr el objetivo. No, esto no se ha terminado hasta que se termina. Y si Dios quiere y los ayuda, nos traemos pues algo de allá. Ya. El chiste es que ustedes pongan lo que está de su parte. Y no hay que desmayar hasta ver el final. Hijo, te quiero decir que le eches muchas ganas, ya que este ha sido tu sueño, estás muy motivado y pues estoy contigo. Échale ganas y no te dejes llevar por el nerviosismo. Tú sabes que tú puedes, demuéstralo en la cancha y hazte sentir. Te quiero mucho, hijo. Hola, buenas tardes. Estamos aquí nada más para brindarte todo el apoyo, hermano. Sabes que siempre hemos estado contigo en todos los momentos, difíciles y no difíciles. No olvides que eres mi gran orgullo y espero le eches de todas las ganas del mundo y siempre estaré contigo para apoyarte en todo momento. Cuate, hermano, estamos muy orgullosos de que hayas llegado a esta etapa. Échale muchas ganas, estamos contigo. No olvides que si no podemos asistir físicamente, estamos contigo moralmente y te quiero mucho. Ánimo, muchachos de la Copa Telmex, que fueron campeones estatales. Espero que con todas las ganas que le pusieron aquí, se traigan un buen premio, sea buena, que le echen ganas. Y ánimo, Corne, estuviste malo, pero tengo mucha fe en que todo va a salir bien. Y ánimo, Tabasco. Omar y Gus, ustedes saben que nosotros siempre hemos estado muy orgullosos de ustedes. Siempre confiamos en que lograrían este triunfo y que serían selección Zacatecas. Espero que hagan un buen papel,
allá en San Luis Potosí. Saben que los queremos mucho y que siempre, siempre vamos a estar con ustedes. A pesar de que ahora no voy a hacer lonches, ni cena, ni desayunos, ni nada, espero que ustedes saben que van a confiar siempre en mí y siempre, siempre voy a estar para apoyarlos. Pichichi, nada más para desearte buena suerte, que le eches muchas ganas, que ya pasaron la siguiente etapa en San Luis Potosí. Yo no voy a poder estar, pero desde aquí te echo bendiciones y porras. Échale ganas hasta donde hagas lo que tú puedas y mucho éxito en lo que les espera a todos. ¿Qué digo? ¿Qué? Hola Edgar, solamente para decirte que le eches ganas y tienes toda mi bendición y apoya en equipo. Te quiero mucho. Suerte y suerte para todos ustedes. Te quiero mucho. Bien. Gil, te deseo mucha suerte en esta Copa Telmex a ti y a todo el equipo en conjunto. Échenle muchas ganas, ustedes saben que ya pudieron lograr la estatal, lo que la vez pasada no pudieron lograr, ya llegaron más adelante. Y échenle muchas ganas y hay que poner el nombre de Tabasco muy en alto. De todos modos ya lo tiene muy en alto, pero échenle todas las ganas del mundo que todavía pueden lograr cosas mejores. Hijo Juan Pablo, pues te quiero decir que te apoyo mucho desde aquí, desde Tabasco, y que le eches muchas ganas y que a todos los jugadores y que te motivo, que le eches muchas ganas, mijo. Hola Romario, para decirte, felicitarlos más que nada por el campeonato que tuvieron, ¿verdad? Que fueron campeones en la Copa Telmex. Es un privilegio para nosotros, hijo, ¿verdad? Te felicito por ese esfuerzo. Yo sé que a ti te fascina el deporte y para mí fue algo muy significativo. Tu lucha, tu esfuerzo, que gracias a tu granito que proporcionaste, pues llegaron a ese campeonato, ¿verdad? Y ganaron. Esto se requiere de mucha lucha, esfuerzo, dedicación. Y ya ven, esto amerita, ¿verdad?, una felicitación muy grande y decirte que te quiero mucho y que yo sé que ustedes pueden llegar muy lejos y tú principalmente, ¿verdad? Felicidades y enhorabuena. Lo quiero mucho. Hola muchachos, qué bueno que ganaron aquí. Nosotros ya vimos que ya vieron que los estamos apoyando. Aunque no estuviera Corne, yo estaba ahí apoyándolos a ustedes. Y ánimo Corne, con tu lesión que traes, yo sé que vas a poder jugar y vas a salir adelante, y te quiero mucho, y ojalá que se traigan un buen premio. Mijo, pues, mijo, yo sé que andas en tu juego, andas jugando allá en Zacatecas, que yo sé que vas a Zacatecas a tus partidos a jugar, pero échale ganas, mijo, y nosotros estamos para apoyarte, para ayudarte en lo que se te ofrezca, y pues que Dios te cuide donde quiera que vayas y donde quiera que andes, y cuídate mucho, mijo. Hola. Ay, me da nervios. Pero bueno, te mando un mensaje, Cucuep, ya que no voy a poder ir, porque gracias a ti tenemos una revolución de crías. Pero primero Dios, van a ganar. Tienen todo para ganar y yo sé que son unos fregones. Así es que échale muchas ganas. Te mando un abrazo, te mando un beso. De todos tus hijos también te los formaría, pero no están. Así es que mucho, 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 mucho ánimo. Mucha confianza y que estén muy positivos porque lo van a hacer bien. Te mando un beso, cuídate mucho, pórtate bien y si no ya sabes, bebé. Hijo, pues un breve mensaje nada más para decirte que le eches muchas ganas, que estamos contigo y que te apoyamos
y a cada uno de los jugadores que le echen muchas ganas. Y pues adelante, estamos orgullosos de ti por haber llegado a este paso que diste y pues mucho ánimo. Bueno, antes que nada un saludo a todos los jugadores de la Telmex, patrocinadores, especialmente a mi hijo Cheche, decirle que estamos con él, lo apoyamos, lo queremos y que sabemos que van a seguir adelante para que se motiven con estos saludos. Mi hijo, tú sabes que te apoyo en todo. Yo quería ir contigo, a apoyarte, estar contigo, pero no voy a poder. Ya sabes que estoy de todos modos. Te felicito y sigue adelante. Échale muchas ganas y te quiero mucho. Un besote. Pues Gilberto, yo tengo muchas cosas que decirte, pero yo creo que lo más importante es decirle que le echen todas las ganas del mundo, que es un triunfo que ustedes se merecen y no es lo que se merecen nada más lo que han llegado a Tabasco, se merecen llegar más alto. Por Tabasco hay que demostrarle a toda la gente negativa lo que en realidad son la selección que mandamos a San Luis Potosí. No están mis hijos, quisiera que ellos también hubieran estado en este video, pero ellos de todo corazón te dedican la misma suerte que yo te dedico a ti y a todo el equipo. Ole, aquí estoy contigo, aunque no pueda ir, pero estoy contigo, tú sabes, eres nuestro héroe. Échale ganas, si en equipo trabajen y van a salir adelante, vas a ver. Échale muchas ganas, te quiero mucho. Chuy, quiero que le eches muchas ganas y que nos sentimos muy orgullosos de ti, aunque tú no creas, siempre te vamos a apoyar. Tu papá me dijo que le echabas muchas ganas, que te queremos mucho y esperamos que tus compañeros y tú se traigan un buen triunfo para acá. Nos sentimos muy orgullosos de todos los jugadores y quiero que tú le eches el 100%, que eres muy bueno, muy buen jugador, muy buen hijo y quiero que le eches muchas ganas. Ojalá y sean el orgullo de Tabasco y aunque no se traigan un lugar, siempre vamos a estar orgullosos de ustedes. Hijo, tú eres mi gran orgullo, tú puedes y demuéstralo en la cancha. Tú eres grande, es tu sueño, es lo que siempre has anhelado. Tú sabes que estoy muy orgullosa de ti y te quiero mucho. Échale ganas, hijo. Dios te cuide y te bendiga. Mire, en primer lugar yo quiero felicitar a los dos equipos y en segunda a mi hijo, porque siempre le gustó ese deporte. Desde que él dio sus primeros pasos, él fue lo que quería, jugar fútbol. Y pues yo estoy muy contenta porque pues él ha seguido. Pero también le quiero pedir a él que se cuide para que él pueda seguir participando en ese equipo, en ese deporte. Y pues lo felicito mucho y también a su equipo compañero con quien jugó. Y pues yo quisiera que pues que ya no tomara tanto. Eso no. Para que él esté más bien conservado, para que pueda participar en sus juegos. Hijos, mijos, aquí unas palabritas para motivarlos. Ya saben que toda la gente de aquí de Tabasco, nosotros, yo, aparte de ser una persona que los apoya, saben que soy su amigo. Con todo vamos a hacer historia, ya hicieron, pero vamos a seguir haciendo historia. Los apoyo a... Córtale, no, por favor.
Mijos, mijos, ánimo, ánimo. Aquí unas palabritas nada más para motivarlos. Saben que se les apoya, saben que se les quiere. Aparte de ser su gran fan, soy su gran amigo. Con todo, muchachos, échenle ganas, mis chiquitos. Ánimo. ¿Qué tal, muchachos selectivos Telmex? Un gusto nuevamente poder dirigirme hacia ustedes. Me dirijo ahora en representación de casi 18 mil habitantes que integramos este bello y hermoso municipio, el cual la misma cantidad de habitantes hoy se siente orgulloso de ti y se siente orgulloso de ustedes. Hoy Tabasco ha dado un paso hacia adelante en el deporte, gracias al esfuerzo y el logro que ustedes han obtenido al ser hoy representantes del estado de Zacatecas en la etapa nacional del torneo Telmex 2015. Yo solo decirles que se sigan esforzando, que su esfuerzo no siga siendo el simple y el que hasta hoy han llevado. Hoy requiere más esfuerzo, doble entusiasmo, doble pasión y doble determinación por ti, por tus papás, por tus hermanos, por tu familia, por tu municipio. De mi parte, como autoridad, me siento orgulloso de ustedes y saben que dentro de mis posibilidades, mi respaldo ahí está. Mi apoyo está con ustedes y mi intención de tener un triunfo más lo depositamos todos en ustedes, seleccionados de Tabasco. Felicidades y vamos por más. Jóvenes, ¿qué les pareció? ¿A poco no es motivante? ¿Qué palabras tan padres les dicen sus papás? Ojalá y les caiga el 20 y que sepan lo que están haciendo y a qué van a la Copa Telmex Nacional en San Luis Potosí. Ojalá y ustedes sean portadores y que siempre, siempre lleven el orgullo de sus papás que están atrás de ustedes. Ojalá y siempre estén con ellos como ellos están con ustedes. No lo olvides, échale ganas. Vas por Zacatecas, vas por Tabasco, van por ustedes mismos, por su familia, por sus papás, sus hermanos, sus tíos, abuelitos. Échenle muchas ganas. Dejen todo en la cancha. Pártanse el alma dentro del juego. Y no lo olviden. Tienen alguien que los espera en casa.